Bienvenidos a esta sección en la cual les damos un análisis verdadero sobre los estrenos más importantes que hay en el mundo del cómic. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque tenemos uno que es particularmente sensacional, pero antes de eso les presento al resto de la banda, porque pues toda la bandera está aquí, carnal, y les vamos a hablar de no uno, sino dos e inclusive tres historias, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar hoy, Gilberto? Hoy vamos a hablar de un cómic, como se deben hacer los cómics, con personajes que son rad, que son lo de hoy nuevamente. Porque sabemos que los 90s van a superar a los 80s en nostalgia, eventualmente cuando el futuro los alcance. Ajá. Y los personajes definitivos, lo que tienen que ser básicamente Robin, Superboy y el mejor personaje que puede existir, que es Guy Gardner Warrior. ¿Para qué lo queremos de Green Lantern si no lo valoran su propio cómic, como debe ser? Exacto, es algo Entonces, que va a durar. Exactamente, así es como deben ser los cómics hoy en día. Este es el futuro de los cómics. Así es, también tenemos en la línea el Wookiee Daniel Villamil. ¿Cómo es esto? ¿Qué tal este cambio del Warrior? Que creo que está muy mero, ¿no? Está pues, la onda. Es la actitud correcta, o sea, tiene todo, tiene las armas, tiene la actitud. De aquí en adelante es el personaje a seguir. Exacto, y bueno, tenemos tres historias, ¿y qué les parece si vamos por el orden? El Night Boy, sabemos que tú eres un gran fan precisamente de esta franquicia, y pues ¿por qué no nos hablas del Boy del Murciélago, que va muy de acuerdo? La primera historia, ¿qué tal Robin y Mama's Boy? Bueno, pues de entrada yo creo que es un combo ganador, así rápido. Yo creo que las historias de Dennis O'Neill siempre son certeras, siempre la crítica social. Igual a la gente no le importa mucho la crítica social porque al final del día es así como que, bueno, pues cada quien su vida y si te molesta, pues ahí aguántate, ¿no? O sea, ni voz ni voto. Pero el dibujo de Norm Breakfogle, como siempre, al tiro. Está súper bien hecho. Es tan bueno el dibujo que lo deja sin palabras. Existe, es el único Robin. Exactamente, así tal cual. Yo creo que es el continuar. Honestamente, no veo a nadie tomando el lugar de Tim Drake. Ajá. Es el Robin del futuro. Exacto, creo que tienes mucha razón. O sea, incluso yo creo que jamás, o sea, esas son las versiones definitivas. Yo creo que no va a haber necesidad. O sea, un Robin del futuro, ¿eso qué implica? ¿Un Batman del futuro? Nadie va a ver eso. Sería una porquería. Entonces, bueno, tenemos esta confrontación. Ya vimos, es la primera historia. Y tenemos una segunda historia, Wookie, que después de ver esta con Robin, creo que es la lógica, ¿no? Que sigamos con The World's Finest. ¿Y con quién estaríamos en esta segunda historia? Vamos contigo, Wookie. Vamos con Superboy en Hawái. La mejor locación que hay para este superhéroe de chamarra de piel. Qué mejor que en la playa de Hawái, donde él muestra la actitud que toda la juventud debe de tener. Despreocupado, un poco cocky, pero al final del día, el héroe que necesitamos. Exacto, aquí lo podemos ver como bien si mencionaste. No, aparte, con toda la moda y todo el candor. Perdón, adelante. Aparte, sino ¿qué puede ser mejor que, digo, representando la historia, Babes in Bikini, brother? O sea, ¿qué mejor que eso? O sea, la playa está de aquí, ajá. Digo, por si alguien no sabe, que eso es importante mencionar, ¿cuáles son los poderes de Super? La táctil telequinesis, ajá. O sea, ¿no lo sabes? Aquí te enteras rápidamente, ajá. Eso es lo de que invulnerabilidad, que los rayos, no. Queremos cosas más acá, más complejas, más dinámicas. Táctil telequinesis es lo de hoy. Dudo que lo vaya a estar mencionando, póngale atención a esto, ajá. Es muy difícil que vuelva a decir cuáles son sus poderes, pero es la táctil telequinesis. Y una cosa para los que digan, ay, es que esto no rinde tributo a los personajes clásicos, ojo, porque ahí tenemos un claro tributo al número uno de Action Comics, una porquería de título que sabíamos que no iba a funcionar, o unas versiones del pasado de nosotros lo subían, no estamos seguros, puede ser una reencarnación, quién sabe, en el cual levanta un coche y aquí lo vemos con una sola mano. Entonces hay un tributo clarísimo, no es una reinvención que esté haciendo quien analice el cómic, entonces pues ahí lo tenemos. Y el último se los voy a estar mencionando yo sobre uno de los grandes cambios que creo que ha sido el más afortunado, porque Linternas Verdes tenemos muchos, pero Warriors solo tenemos uno. Y es la historia de Guy Gardner, en el cual
Ojo, porque esta historia es Detention Comics, que es un colectivo de tres historias, perdón. Y precisamente ya vimos a los alumnos, las versiones juveniles, pero recordemos que también una profesión que ha sido un tanto despreciada, seguramente no habrá películas sobre este tipo de personajes, es el profesor, que es Guy Gardner, que es maestro de educación física en una escuela, y cómo debe de lidiar precisamente con los problemas que atañen a la juventud, esta juventud guerrera, esta juventud que está buscando encontrarse consigo mismo, esa juventud que está teniendo distintos problemas y que tal vez no los entiendan, pero este es como el tío chévere, el tío loco, el tío todavía juvenil que se mantiene, y que les ayuda a confrontar, y en este caso es una amenaza del espacio. Entonces vemos grandes valores, cosas que jamás van a pasar de moda, estoy seguro, como el manejo de los tatuajes que estamos viendo aquí, los vestuarios, el manejo de leggings, sí, claro, algunos dirán, es una referencia muy ochentera, no, esto es más actualizado, más moderno. Y desde luego aquí también tenemos el manejo gráfico y visual icónico, que no es únicamente en Warrior, en el personaje de Guy Gardner, sino también en los villanos que estamos viendo en esta ocasión con las invasiones, que también pues, tiene mucho que ver, tiene mucho que decir y creo que llegó para quedarse. Pues los balances, ¿cómo vieron estas historias? Vamos primero contigo, Nightboy. Perdón, nada más para complementar algo que me parece muy importante, sobre todo la historia de Warrior, es que incita a los jóvenes a expresarse, a levantar su voz. Y no me imagino otra manera que no sea expresándose directamente frente a frente. Imagínate si, no sé, por televisión o no sé, ya ves que ahorita está muy de moda eso, la computadora, los foros, que digo, la bronca es que tienes que seguir marcando, ¿no? Como que por ICQ este tipo de cosas no funcionarían de la misma manera. En un foro de Yosities, ¿no? Una cosa así por el estilo. Entonces, como siempre, no me imagino yo a la juventud haciendo algo que no sea expresarse directamente, levantando la voz, o sea, de frente, como debe ser, no escudándose atrás de foritos y cosas así por el estilo. No lo imagino. Esto está recuerden que no puedes hablar por teléfono y usar internet al mismo tiempo. Exactamente, es algo que tienes que cuidar. Exactamente, entonces... Te digo, para mí así es, está representando cómo es y será la juventud en las décadas por venir. Perfecto. No imagino un siglo XXI sin los jóvenes expresándose directamente y no escondiéndose a través de un ICQ, de un en uno o en un forito para que nadie los pele ni nada así por el estilo. Exacto, entonces pues, sería un futuro muy sombrío, pero ya vimos que no, el futuro está aquí, no necesitamos versiones futurísticas de un Robin, otro Superboy también, nadie lo necesita, no visualizo a Guy Gardner como otra cosa, que ahora que encontraron esto tan atinado como el Warrior, o sea, sortijas, eso es para mariquetas, ya vimos qué pasa con los mariquetas, ahí está Hal Jordan, entonces, no, este es el camino a el futuro. Calificaciones, ¿cómo viste estas tres historias, Nightboy? Pues yo las veo bien, me agrada mucho el manejo, que son tres historias que no tienen nada que ver una como con la otra. Como debe ser el título en la portada del cómic, te atrae nada más para que tú la compres, te hacen creer que van a interactuar estos tres personajes y nada que ver. Me gusta ese gimmick que están usando. Yo le doy, nada más por el puro inicio, por Brake Fogle y Dennis O'Neill, yo le doy un 8 a este número. Ok, Wookie, ¿qué tal? ¿Cómo viste esta historia? Yo le doy un 9 a este número porque tienen todos la actitud correcta. La juventud es lo de hoy y aquí vamos a seguir rockeando siempre. Perfecto. Yo nada más vi un problema en la primera historia. Yo honestamente voy a verme un poco mal porque le voy a dar un 7 de calificación. Principalmente por la primera historia con Danny O'Neill. ¿Él qué ha hecho por manejar franquicias? O sea, en cambio Ron Mars nos trajo al mejor Linterna Verde que debe haber. Rubén Díaz tiene un futuro impresionante, sobre todo si sigue manejando ese tipo de personajes. Son los puntos altos, pero Danny O'Neill y Norm Breyfogle, yo creo que también ya se ve viejo su arte. Klaus Janson, o sea, no manches. O sea, estamos hablando de gente de los 80s. En cambio, pues no, tenemos que ver nuevos talentos. Pero bueno, fuera de eso, creo que en balance ha sido positivo. Detention Comics, como lo vimos, y que ustedes podrán acudir ahora sí a su tienda más cercana en el gueto con su banda para que lo adquieran. Y bueno, algunas últimas palabras, algún último mensaje que quieran dar. Que no dejen de rockear, porque mantengan la actitud siempre sin ocultarse. Exactamente, manténganse radicales, hermanos, y nos vemos en otro episodio de DSA.